Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. son realmente el inicio de la solución o falsas esperanzas. Y también en nuestro último panel nos acercamos a algunas de las claves de las políticas climáticas europeas. Ayer comenzamos este espacio de reflexión y de debate sobre las respuestas para la emergencia climática y hoy retomamos desde ahí y os ofrecemos dos paneles. En este primer panel lo que vamos a, a ver es qué camino tenemos que seguir para, trans, para hacer esa transición eh, socioecológica necesaria, qué caminos tenemos que seguir para diseñar eh, la sostenibilidad y ya en el segundo panel de la mañana eh, hablaremos de cómo hacer ese camino concretamente eh, en Euskal Herria. Para este primer panel, el, el, el panel donde vamos a hablar del, del camino para diseñar la sostenibilidad, tenemos a tres ponentes con nosotras, tenemos a Íñigo Capella, tenemos a Juan Requejo, a, a Mariby Ugarteburu y también tenemos a Joseba Pernats, que estará haciendo las labores de relatoría. Así que sin más, eh, ellos y ellas nos van a hablar un poco de lo que supone bueno, los, eh, la modelización, de lo que supone la ordenación territorial y de lo que eh, supone todo lo relacionado eh, con la agroecología y la soberanía alimentaria en este camino ¿no? de diseño de la sostenibilidad. Y sin más, voy a pasar a presentaros a nuestro primer ponente, Sínigo Capellán. Eh, el título de su ponencia es: Virtudes y limitaciones de los modelos de simulación. Para la transición energética. Iñigo es ingeniero y doctor en economía, miembro del Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid. Y sus investigaciones se centran en el análisis y modelado de los sistemas energía, economía, medio ambiente, la transición hacia las energías renovables en el contexto del agotamiento de los recursos fáciles y el cambio climático, y las transformaciones técnicas y sociales hacia la sostenibilidad. Iñigo es que casco y te cedo la palabra. Es que... Bienvenido, tienes la palabra. Pues buenos días a todos y todas. Eh, lo primero, muchas gracias por, por la invitación y siempre un placer eh, que se interesen por nuestro trabajo y nosotros siempre encantados de compartirlo. Entonces, bueno, yo voy a hablar de, de este tema, de los modelos de simulación. Eh, en primer lugar... Eh, me gustaría eh, resaltar un poco cuál es el enfoque convencional eh, que se suele usar para modelar la transición energética, ¿vale? Entonces, el, 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 el modelado se suele hacer eh, con modelos específicos eh, centrados en tenemos una sociedad que ahora mismo está basada en combustibles fósiles y la idea es a ver cómo quitamos estos combustibles fósiles, metemos renovables de manera que la sociedad básicamente siga funcionando eh, más o menos de la misma forma. Eh, estos modelos, digamos que están aislados eh, porque simplemente se limitan a, a generar esta energía. de otra manera, están aislados también geográficamente, en el sentido de que suele ser, pues, un modelo para, para, pues, para la unión europea, un modelo para españa, un modelo para una eh, región acotada, de manera que la comunicación con el resto del mundo suele ser muy, ser muy simplista. Eh, además, también estos modelos están aislados del resto de, 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 la, de la sociedad, porque si os fijáis, la flecha solamente va de renovables a sociedad, pero no al revés, y además ignoran o no tienen en cuenta el resto de la biosfera. Entonces, luego voy a dar algunos ejemplos de esto. Estos modelos también se basan en optimización. Optimización, básicamente minimización de costes monetarios, eh, intentar ir al sistema técnicamente posible más barato posible. Entonces, el, el único parámetro que tratan de optimizar generalmente es eso, el coste monetario. Luego también hablaré de esto. Y bueno, ahí os pongo unos ejemplos de modelos típicos para los que estéis más familiarizados. Claro, aquí el, el, vemos un primer problema porque mmm, la idea no es o no debería ser transitar a renovables. Eh, la idea debería ser alcanzar un sistema sostenible. Entonces, renovables y sostenible puede ser lo mismo, pero no tiene por qué ser lo mismo. Entonces, en este sentido, aquí os muestro el diagrama que se ha hecho bastante ya conocido de los nueve límites planetarios en el que se ve que tenemos el cambio climático es uno de ellos y de hecho hemos sobrepasado ya el umbral de seguridad, pero tenemos otros ocho límites planetarios que se han identificado en la literatura científica, que si alguno de ellos nos pasamos de la raya, pues también podríamos llevar la biosfera a un estado muy alterado y, y, y de consecuencias. Eh, bastante impre impredecibles, pero en el sentido negativo para las sociedades humanas, ¿no? Entonces, en este diagrama yo siempre llamo la atención de que vale el cambio climático es un problema muy relevante, pero tenemos otros cuatro eh, o tres dimensiones que tienen eh, la parte esta gris que es indicativa de del nivel de alteración a un nivel mayor que el cambio climático, que es el problema de, bio, de biodiversidad, que por viendo el programa he visto que ayer teníais, tuvisteis una charla sobre el tema, entonces no voy a insistir, pero el tema de la biodiversidad, el problema de los cambios de uso de suelo, o sea, os daos cuenta que ya en torno al 40-45% de toda la superficie emergida del planeta está ocupada o está siendo usada para usos humanos, o sea, estamos hablando de casi la mitad, y después tenemos los flujos bioquímicos del fósforo y el nitrógeno. Que bueno, eh, el, el problema de cambio climático es un problema del ciclo del carbono, pero también los ciclos del fósforo y el nitrógeno les tenemos completamente alterados. Vale, entonces, desde el punto de vista de sostenibilidad ambiental, estas nuevas dimensiones son importantes. Y también, desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, desde, desde fijándonos en lo que es la sostenibilidad en el, en el consumo de los recursos naturales. Claro, tenemos que, por un lado, tenemos recursos que pueden ser no renovables, como son las fósiles o los minerales, y e incluso los renovables. Si la tasa de extracción de los recursos renovables es mayor que la tasa de regeneración natural, les estaríamos extrayendo de forma no sostenible, ¿vale? Entonces, es importante, en nuestra opinión, tener en cuenta todos estos elementos cuando estamos diseñando una transición energética eh, hacia un sistema sostenible. Como comentaba, la promoción de las renovables sobre todo se centra en solucionar el cambio climático, pero tiende a obviar el resto de dimensiones. Eh, nosotros partimos de la, de la base de que, de que esta transición a las renovables, o sea, no va a ser tan sencillo como ponía en el primer diagrama, no va a ser tan sencillo como desconectar las fósiles y conectar las renovables. Esto va a tener unas implicaciones más profundas. Y aquí os, os voy a mostrar algunos ejemplos, eh, vamos a decir, no ejemplos, sino datos físicos. En este diagrama, lo que se puede ver es la densidad de capacidad energética por tipo de fuente energética. Entonces, eh, tenemos eh, diferentes tecnologías. Bueno, aquí los combustibles fósiles están agregados todos. Después tenemos la solar, la gran hidroeléctrica, la eólica, biomasa y biocombustibles líquidos. Y en el eje vertical lo que tenemos son vatios metro cuadrado. O sea, este, esta gráfica nos está diciendo cuánta potencia se puede instalar por metro cuadrado. Entonces aquí se ve bastante claramente que los combustibles fósiles tienen una altísima densidad eh, que hace que con muy poca superficie y además suelen estar. están bajo tierra. Y si la explotación no es a cielo abierto, aún menos. Eh, tenemos grandes depósitos de energía concentrada a nuestra disposición. Sin embargo, y fijaos que esta escala es logarítmica, con lo cual son órdenes de magnitud entre cada línea, eh, si el, el, la más pequeña densidad de capacidad energética de los fósiles puede ser 100, la más alta de las renovables puede ser 10. Entonces necesitamos muchísima más eh, superficie. Eh, para ocupar esta transición y no solo superficie, sino que el hecho de necesitar más potencia nos, nos implica que también vamos a necesitar muchos más minerales. Que ayer es, creo que estuvo Alicia Valero, supongo que os habló de esto con mucha profundidad. Entonces vamos a necesitar muchos materiales y no solo muchos, sino muy diversos. ¿vale? Esto también es importante. Las renovables tienen además una característica... Eh, biofísica, aparte de la densidad, baja densidad energética, muy importante y diferente respecto a las fósiles, y es que son intermitentes, ¿vale? Las fósiles, si tenemos eh, almacenado el petróleo, el carbón o el gas en un tanque, eh, lo podemos eh, usar a demanda. Es una cosa que hoy en día nos parece tan obvio que, que, que igual eh, parece extraño que lo remarque, pero lo remarco porque las renovables. Hay que ser conscientes de que son intermitentes y no las podemos tener a nuestra disposición. Entonces, eh, si las renovables suponen una pequeña parte en el sistema, como pasa ahora, pues con las fósiles vas regulando el sistema. Pero ir a 100% renovables requiere una gran variabilidad. Estos datos que estoy mostrando aquí son datos reales de sacados de red eléctrica para, para España, eh, desde para tres o cuatro años. Entonces, aunque muchas veces se argumenta que, que con la distribución geográfica y con interconexiones se puede mitigar este problema de la intermitencia, aquí se ve bastante claramente en una región, vamos a decir, grande, eh, cómo el problema de intermitencia está muy lejos de, de ser mitigado por esa distribución geográfica y tenemos grandes picos. Eh, son datos mensuales, ¿vale? Entonces tenemos, vemos la diferencia entre verano y otoño para cada fuente energética muy claramente. Todo esto bueno son simplemente datos para visualizar el, el, lo que quiero comentar. Vale. Eh, aquí os voy a mostrar un diagrama en el que se van a interrelacionar un poco todas estas cuestiones. Eh, las renovables, por supuesto, permiten reducir las emisiones de eh, gases de efecto invernadero, pero esta baja densidad energética, como comentaba, provoca que necesitemos mucha mayor capacidad instalada para producir la misma energía. Esta mucha mayor capacidad instalada eh, requiere, hace que eh, se requiera mucha más tierra, eh, más requerimientos de materiales y la cooptación de los flujos de la biosfera. Este punto es bastante interesante, no tengo mucho tiempo para a, a profundizar en él, pero claro, tenemos que ser conscientes que la biosfera se mueve, funciona eh, mediante. Eh, funciona, como diríamos. Necesita de las renovables para funcionar, para transportar nutrientes, para transportar eh, un montón de, de, de elementos químicos que son necesarios, eh, o las corrientes oceánicas, etcétera. Entonces, eh, si nosotros cooptamos una gran cantidad de renovables, esto va a afectar al funcionamiento de la biosfera. ¿Vale? Aquí la cuestión es una cuestión de escala. Y, y os puedo adelantar que las escalas en las que tendríamos que hacer la transición ya están viendo que sí que interceptarían significativamente en algunas dimensiones. El tema de la intermitencia requiere de una gestión para poder eh, suministrar eh, energía cuando necesitamos. Esta gestión empeora la cuestión de, de necesitar más capacidad porque necesitamos más interconexiones, más transporte, etc. Y a su vez todo esto empeora los tres problemas que comentaba anteriormente. Claro, estos problemas... A su vez, realimentan y hace que puede aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero de manera indirecta, como pasa con el desplazamiento indirecto de tierras de los biocombustibles. Vale. Voy a avanzar un poquito más rápido. Eh, ayer he visto también que teníais eh, alguna presentación relacionada con biodiversidad, ecosistemas. Eh, no voy, a, no voy a entonces a incidir en ello. Todos estos tierras adicionales, interconexiones van a afectar al hábitat, a, la fra a su fragmentación, al paisaje, etcétera. Vale. Aquí me gustaría dar un ejemplo de un estudio que estamos eh, bueno, ya está terminado, está ahora mismo en revisión, y lo que hicimos fue precisamente analizar eh, cuál sería la demanda adicional de superficie en el caso de que se siguieran o se alcanzaran los objetivos de renovables eh, que tiene la Unión Europea. Ahora mismo, entonces, hicimos unas simulaciones con un modelo de evaluación integrada en el que nos salía que para, asum asumiendo que la solar eh, cubriera el 50% de electricidad en el 2050, pues nos saldría ese mapa de distribución geográfica en el cual, para que nos hagamos una idea en España, eh, la superficie total ocupada por solar sería tres veces la superficie actual urbanizada. Claro, esto para gente sin conocimientos de ecología o biología, pues puede parecer poco, pero en realidad es bastante grande. Entonces va a depender mucho también de dónde se ponga. Y también un resultado bastante interesante que sacamos en este estudio fue que eh, de toda esta superficie, en realidad, solamente la mitad sería para consumo doméstico. Y la otra mitad sería para exportar electricidad al resto de la Unión Europea. O sea, este modelo eh, está intentando optimizar, entonces dice, si en España hay más sol, pues voy a exportar a, a otras partes de Europa que tienen menos sol. Entonces, esto también desde el punto de vista de la justicia entre territorios, pues también nos tendría que hacer reflexionar, ¿no? Si nosotros vamos a comernos los impactos. Eh, y eso, lo, luego los beneficios que lleguen a cambio si serán suficientes no son suficientes o a quién van esos beneficios? vale, después, el tema de minerales. Que como he visto que ayer estaba alicia, no voy a, a profundizar más, pero bueno, eh, los estudios están indicando eh, que una transición, una sustitución de fósiles por renovables podría ser un problema para una serie de elementos críticos y que también el problema del el tema del reciclado no es per se una solución, porque si necesitamos meter un montón de minerales en la economía que ahora mismo no están, o sea, no podemos reciclar lo que no está en la economía. Y para poderlo reciclar tiene que entrar. Y para entrar hay que minarlo, ¿vale? Entonces, el tema del reciclado es una, es una política súper importante, pero no es per se la panacea, ¿vale? Vale. Potencial de las energías renovables. no Muchas veces se suele asumir que las renovables son, tienen un potencial enorme. ¿no? Eh, me imagino que muchos habréis visto el, el típico dibujo en el que se muestra una imagen satélite de África eh, con un enfoque del Sáhara y entonces con un cuadradito pequeño del Sáhara, eh, con esto podríamos eh, dar energía a todo el mundo. no Eso es el típico ejemplo. Bueno, claro, eh, tenemos que distinguir entre diferentes tipos de potencial. Entonces bueno no voy a entrar en detalle pero puedes pensar en un potencial teórico que sí el potencial del Sáhara es un potencial que está ahí el potencial geográfico sería ver cuánto parte del Sáhara no está invadida por dunas porque si no sería in, in, inviable eh, tener ahí una planta industrial de generación de energía digo dunas pero puedes pensar en pendiente montañas etcétera luego tenemos el potencial técnico el potencial económico que sería Cuánto realmente sería rentable, porque hay que transportarlo, porque hay que mantenerlo, porque habría que tener allí gente, y después tenemos el, el potencial que es el que nosotros en el grupo manejamos, que es el que llamamos tecno sostenible, que es un, una combinación entre restricciones técnicas, ¿no? Eh, hasta dónde llega la tecnología hoy de verdad eh, y el que es realmente sostenible. Que no, no se instale en parques naturales, que no degrades la biosfera por poner las renovables. ¿vale? Entonces hay un solapamiento ahí. Entonces, el potencial real, el tecno sostenible, si queremos ir a una sociedad sostenible, es mucho menor que el teórico que nos da a entender cuando vemos algún mapa o, o así. Vale, entonces, esta, esta parte introductoria, primera parte de mi presentación, básicamente quería demostrar eh, con datos. Que escalar significativamente las renovables tiene diversas implicaciones fuera del sistema energético. He hablado de tierras, se hablado de biodiversidad, de materiales. Podemos pensar también en inversiones. Si tenemos que hacer una transición muy fuerte, eh, quiere decir que el Estado, quien sea, va a tener que hacer, va a tener que desviar parte de las inversiones que actualmente van a otras cosas que algunas cosas podemos pensar que son quizás superfluas o innecesarias, pero otras no lo son, a financiar la inversión y eso va a afectar todo el sistema. Entonces, este esquema eh, convencional en el que nos limitamos a quitar unos combustibles para meter las renovables, en realidad es un esquema que pensamos que no es operativo, porque tenemos, necesitamos tener la biosfera en cuenta y hasta donde se pueda intentar representar las interacciones. Que esta transición eh, implican con la biosfera para poder eh, ir más allá que solamente las renovables e ir hacia diseñar sistemas sostenibles. Vale, entonces ahora en la segunda parte mmm, querría hablar un poco de los modelos MEDEAS, que son modelos que hemos estado de simulación eh, para la transición energética que hemos estado desarrollando en el grupo de investigación al que pertenezco, eh, aquí en la Universidad de Valladolid, en el marco de un proyecto H2020 que se llamó también Medeas, por eso se llaman los modelos de esa manera. Entonces, voy a dar unas pinceladas sobre ellos. Eh, son modelos de simulación que no de optimización. O sea, no vamos buscando optimizar porque pensamos que no tiene mucho sentido. Luego hablaré un poco más de esto, si me da tiempo. Tenemos tres ni modelos a tres niveles geográficos, tenemos mundo, Unión Europea y país, un poco lo que comentaba al principio, porque no, no vemos que tenga mucho sentido simular países de manera aislada sin tener en cuenta las condiciones de contorno, entonces necesitamos tener información, eh, pensad que el cambio climático es un problema global, la disponibilidad de recursos, tanto fósiles como minerales es global, etcétera. Entonces no podemos perder esa perspectiva. Eh, nuestros modelos son un enfoque, siguen un enfoque de sistema complejo. ¿Qué quiere esto decir? Que a nosotros nos interesa más la interrelación entre diferentes dimensiones en lugar de tener una dimensión muy detallada. Nos interesan esas interrelaciones. Perdona, ¿Sí? y digo que te corto un segundo, tres minutos te quedan. Vale, gracias. <laughs> eh, vale, pues nada, entonces eh, quería daros unas unas pinceladas de cómo es este modelo eh, y después eh, al final unas pequeña una como dijéramos qué extraemos nosotros de simular estos modelos bueno nosotros aquí tenemos representamos la economía en el sentido de que qué demanda la población y cómo se produce con los diferentes sectores esa demanda de bienes y servicios la transformamos en demanda energética esa demanda energética la confrontamos con la disponibilidad energética, tenemos también bastante detalle aquí y vemos si somos capaces o no de cubrir la demanda energética. Eh, en función de la generación energética tenemos una necesidad de infraestructuras y estas infraestructuras, a ver, estas infraestructuras requieren de minerales para ser construidos. Entonces, bueno, en función del mix energético tenemos las emisiones y en función de las emisiones tenemos unos impactos sobre el cambio eh, unos impactos del cambio climático sobre la economía y tenemos también cierta información sobre los usos de la tierra el agua y algunos indicadores de impacto social y ambiental obviamente explicar esto llevaría bastante tiempo pero bueno simplemente la idea es que veáis que hay diferentes dimensiones interrelacionadas entre ellas y que eso es lo que a nosotros nos interesa ver si hay gente motivada en explorar este modelo que sepáis que hemos organizado un curso online en el cual, bueno, con unos vídeos cortos y como con tutoriales, hay unos ejercicios y, bueno, os animo a los que estéis interesados en este tipo de herramientas que lo, que lo probéis, porque me, nos consta que hay gente que con esto sí que está corriendo los, los modelos. Vale, eh, en cuanto a resultados, ¿qué tenemos con los modelos? Bueno, hasta ahora hemos publicado estas, estos artículos. Que ahí os pongo un poco a la derecha cuál es el tema, y tenemos artículos centrados en economía y la conexión con la energía, la tasa de retorno energético, que no me doy tiempo a mencionarla, intensidades, eh, también ah, tenemos un trabajo a nivel de Unión Europea, un trabajo recentrado en el transporte, etcétera. Entonces, eh, si tenéis interés, mmm, os animo a que lo, lo os echéis un vistazo. Antes de concluir, me gustaría simplemente, para que no quede tan abstracto, eh, mencionar eh, los, unos resultados que hemos publicado recientemente, que han tenido además algo de repercusión, que está centrado en las estrategias de descarbonización mundial del transporte. ¿vale? Entonces, para que veáis un poco qué cosas se pueden hacer con este modelo. Nosotros lo que hicimos fue testear cuatro estrategias diferentes de descarbonización mundial del transporte. Son cuatro tendencias que nosotros hemos identificado pues, como que son relevantes, que están encima de la mesa y que, y que son muy diferentes entre sí para ver eh, cuáles eran los diferentes eh, beneficios e inconvenientes de cada una. Entonces estos son uno que llamamos tendencia, que es básicamente la tendencia actual o una especie de... llama business as usual. Eh, vehículo eléctrico alto esto quiere decir muchos vehículos eléctricos sustitución de los vehículos actuales uno a uno por vehículos eléctricos después un escenario en el que me de sustituir por coches eléctricos por sobre todo nos vamos a movilidad ligera entonces nos iríamos a sustituir coches por bicis eléctricas por ejemplo y luego el cuarto fue ya uno mmm, en el que va tomando como referencia el de bici eléctrica o sea transición a movilidad ligera eh, metíamos un escenario en la demanda de una, una demanda de estado estacionario, o sea, una, una economía que no necesite crecer eh, constantemente para ser viable. Entonces, bueno, los resultados que nosotros obteníamos solamente para el transporte y a nivel mundial son estos. Estos son eh, emisiones, emisiones de CO2 en el tiempo. Entonces, bueno, muy rápidamente, simplemente decir que los tres primeros escenarios que estaban basados en crecimiento económico. Pero, y diferentes escenarios de transición tecnológica, ninguno, ninguno de ellos conseguía alcanzar el objetivo que nos dimos en el artículo y que está un poco alineado con los objetivos de la Unión Europea del 80% de reducción de gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, esto, eh, además también el de crecimiento era el único que no chocaba con los límites los materiales. Y también para que veáis eh, qué hay detrás de estas emisiones, en el panel de arriba se vería el número de vehículos en millones, entonces aquí se ve lo que os comentaba, una transición a vehículos ligeros, motos eléctricas, bicis eléctricas, eso es el número de vehículos, y en términos de energía, vemos que la, la reducción es muchísimo mayor, aquí hay una relación no lineal, claro, porque nos vamos a vehículos mucho más... Eh, ligeros y nos vamos a transporte público aquí por ejemplo el, el número de cabezas de tren es irrelevante comparado con el resto del número de vehículos pero en energía sí que vemos que por aquí aparece el tren eléctrico los autobuses etcétera vale entonces ya concluyo eh, nuestra experiencia simulando con los modelos Medeas eh, cuáles son las ideas un poco más relevantes que nosotros vemos y que me gustaría compartir con vosotros lo primero es una, en el contexto de la, de la obvia necesidad de una transición rápida a las renovables, tenemos una paradoja bastante importante, porque cuanto mayor sea la velocidad de esa transición, mayor va a ser la presión sobre la viabilidad del sistema. Podemos pensar en tema de inversiones, en requerimientos minerales, etc. Entonces nosotros vemos que suministrar los niveles de energía similares a los actuales y se supone que mayores en el futuro porque hay mucha, el 80% de la población mundial está aspirando a alcanzar el nivel de vida occidental, pues vemos que las renovables tienen unos importantes limitantes biofísicos que en la práctica reducen su potencial. Entonces, de manera general, eh, y que he puesto el, el ejemplo del transporte, eh, lo que nosotros vemos es que el, el incluir en los modelos estos factores que os he comentado cambia totalmente los resultados que se suelen obtener con los modelos energéticos. Entonces, las simulaciones que nosotros obtenemos refuercen la idea de que las renovables no podrán sostener mucho el, el paradigma de crecimiento y necesitamos ir a paradigmas de, de crecimiento. Y una última reflexión, también para, puede ser interesante para el debate, que parte de un tema metodológico como es el tema de la optimización o la simulación, pero nosotros vemos que en este contexto en el que tenemos tantas incertidumbres y la, el, la tanto la sostenibilidad como el bienestar son conceptos totalmente multidimensionales, la optimizar no tiene ningún sentido, porque ¿qué optimizas? ¿Con qué criterios? Entonces, mmm, con la perspectiva de que no existen soluciones técnicas perfectas, hay que ser conscientes de que hay que tomar decisiones a nivel político y social, teniendo en cuenta cuáles son los beneficios e inconvenientes de las diferentes opciones. Entonces, no es la labor de los, vamos a decir, tecnólogos aconsejar, sino que hay una, un proceso detrás social y político de, de decisión. Vale, y bueno, por último, para aquellos interesados, el proyecto MEDEA se acabó, pero hay una continuación que estamos nosotros coordinando desde Valladolid y nada, se llama Locomotion, no sé si alguno lo conocerá, pero bueno, os animo a visitar la web y si os interesan estas cosas, pues podéis suscribiros al newsletter o, o, lo, que, o lo que veáis. Pues nada, yo aquí acabo, muchas gracias. Es que ricasco, Iñigo. Eh, recordar, Muchas antes de pasar al siguiente Iñigo. ponente, que vamos a tener una oportunidad para el debate eh, tras las eh, tres ponencias. Entonces deciros que podéis hacer, haceros pre, eh, y mandarnos vuestras preguntas a través del chat que encontráis a la derecha de la pantalla. Iñigo nos hablaba de las implicaciones que tiene este desarrollo de las energías renovables en, bueno, fuera del propio sistema energético. Y una de las implicaciones, él mismo la nombraba, está en el uso del territorio. Es precisamente esto de lo que nos va a hablar el siguiente ponente, Juan Requejo, que tenemos aquí con nosotras, le damos la bienvenida. Juan Requejo nos va a hablar de la ordenación territorial de cara a una autosuficiencia conectada. Juan es de formación economista y geógrafo, consultor de planificación en diversas materias relacionadas con el territorio, energía, turismo, agricultura, industria, vivienda, ordenación del territorio y urbanismo. Ha trabajado en varios países europeos, América y África, para organismos internacionales y para gobiernos en todos los niveles administrativos. Juan Casco, y te cedo la palabra. Gucci hoy. y porque Gracias a los potente, organizadores potente por invitarme a, y de ella para a participar Ideas en este. Foro. que proceden de mi experiencia profesional y de reflexiones compartidas con distintos compañeros. Esto es una construcción colectiva y, y, y poco a poco hemos ido intentando movernos eh, dentro de este proceloso escenario no eh, bueno la, yo lo quisiera decir para empezar eh, realmente tenemos un problema extraordinariamente difícil porque el cambio que se ha operado desde hace unos siglos eh, a partir de la revolución urbano-industrial y posteriormente de servicios es un cambio profundo que no solamente ha cambiado de una manera estructural y rotunda el funcionamiento del territorio en Europa, sino que ha tenido, un, como ha señalado también Íñigo y todo el mundo ayer, ha tenido un carácter expansivo sobre el conjunto del planeta y ahora mismo es un referente casi imprescindible para eh, eh, todos los. Eh, creo que no hay sonido. Eh, para todos los, los que están, eh, digamos, los países que están aspirando a mejores niveles de bienestar. Eh, mientras sale la presentación, lo que yo querría eh, decir es que eh, Ah, perdón. Es que estaba yo ajeno. <laughs> eh, las dos preguntas básicas en las cuales estamos involucrados es primero si ese especie de, de referente general de solución que es el desarrollo sostenible que Naciones Unidas adopta como objetivo generalizado eh, significa cosas similares o válidas para todos. Y la segunda cuestión es una especie de principio de resolución generalizada de los problemas que es la planificación. Solemos decir en el mundo en el que vivimos que si algo no funciona es porque no está bien planificado. ¿Por qué? porque hemos pasado de una sociedad agraria tradicional en sus diversas manifestaciones en el mundo entero, que son culturalmente muy distintas porque la naturaleza es siempre distinta y porque la geografía de los pueblos son distintas y por tanto hay soluciones distintas para problemas de eh, resolver las necesidades básicas y las aspiraciones de mejora. Sin embargo, en el modelo actual esto ha desaparecido porque hay una cosmología común nacida en Europa, Estados Unidos, que se ha impuesto como eh, la única realmente referenciable. Y en esta cosmología forma parte, primero, el extraordinario éxito que ha tenido la combinación diabólica de energía fósil con tecnología para incrementar de una manera exponencial la alimentación disponible. Y eso ha permitido el crecimiento de la población, el, la prolongación de la vida en los, en los eh, países más desarrollados y eh, también una cantidad de productos de todo tipo que anteriormente no estaban disponibles. A eso aspira todo el planeta. Y piensan y pensamos todos que aquel éxito que se obtuvo en Inglaterra hace siglos... Eh, con, dejando la naturaleza fuera de las fábricas y estableciendo formas de entender el proceso eh, controladas, nos iba a dar la solución a todo. De tal manera que cuando algo no funciona, creemos que lo que necesitamos es revisar el diseño de la ingeniería porque tiene que haber solución, dado que eh, al fin y al cabo todo es un problema tecnológico. Y eso no es cierto. Y no es cierto porque hemos visto que eh, los cambios que se producen... En realidad, están obviando que vivimos en un territorio vivo, en unas ciudades que son sistemas vivos y que eh, hay un momento en el que la, la escala de los procesos genera desbordamiento biosférico. Y hemos tenido ya la alarma. Eh, recibida en Naciones Unidas y por gran parte del planeta, como ha dicho Íñigo, respecto a uno de los problemas, que es la acumulación de CO2, gases de efecto invernadero en la atmósfera. Hay otros muchos problemas derivados de la falta de entendimiento y aceptación que nuestra realidad es una realidad de carácter orgánico y que tropieza con límites biosféricos. Esto no solamente es un problema eh, de carácter tecnológico, de cómo resolvemos el transporte o la producción tiene un fundamento eh, muy trascendente en lo que se refiere a la ordenación del territorio. No vamos a ser capaces de eh, reducir de una manera sensible los gases de efecto invernadero del transporte si no abordamos la redistribución de los usos en el territorio. Si en las ciudades, que es donde vive la mayor parte de la población, diariamente miles de personas tienen que tras hacer un transporte que solo puede ser mecanizado en transporte público o privado para ir al trabajo, para ir a los estudios o para aprovisionarse de alimentos difícilmente va a tener solución. Luego necesitamos una revisión en profundidad de, cómo, de qué es el territorio. También necesitamos entender cómo funciona el metabolismo básico de una ciudad. Ahora hablaré de lo que es un sistema vivo. El metabolismo en cualquier célula eucariota o, o directamente en mi persona es ese proceso mediante el cual garantizo la vida. Y eso supone que mi cuerpo tiene que proveerse de una manera regular con oscilaciones de agua, de alimento, de energía. Tiene que ejercer las funciones a las que en principio estoy dirigido, pero también tiene que eliminar sus residuos, porque si no consigo eliminar mis residuos, lo tengo crudo. Y lo mismo le pasa a las ciudades. Las ciudades también tienen procesos metabólicos. Esos procesos metabólicos ahora se hacen mediante una solución de ciclo abierto. La energía viene de cualquier parte del mundo. El agua cada vez vamos a buscarla de más lejos. Los residuos, una parte de las fracciones clasificadas las reutilizamos, pero otra parte va lejísimos hasta África. Y por tanto necesitamos cada vez espacios más grandes, mayores consumos de energía para resolver el soporte base, básico metabólico de las ciudades o de la producción. Por eso es por lo que hemos tenido que ir eh, estableciendo una relación que expresa perfectamente esta imagen, que es Hong Kong, donde vemos la concentración de población en soluciones de alta eficiencia, pero de consumos energéticos crecientes y no exponenciales. Y ahí están los contenedores, que son una de las metáforas simbólicas más importantes del mundo en el que vivimos. Si yo pudiera hacer un inventario de todo lo que tengo alrededor, estoy casi seguro que la mayor parte de los objetos que veo han pasado por un contenedor. Esto no se produce aquí. Ni esto, ni esto, ni eso, ni eso. Todo viene en contenedores. Y esos contenedores son los que están permitiendo organizar la, el consumo, porque está desacoplado territorialmente la producción y el consumo. Ni siquiera hay una... Ni siquiera un registro de cuánto está produciéndose dentro, cuánto fuera, que sea de, eh, eh, suficientemente viable. Hay estadísticas y hay que reconocer que en Euskadi hay un importante esfuerzo también en ese tema, con el balance de materiales, pero estamos lejos de lo que sería conveniente para hacer toma de decisiones adecuadas. Esta imagen es de Santiago de Compostela, donde hemos estado trabajando en un proceso de diseño de ciudad eh, patrimonio de la humanidad, Santiago de Compostela para UNESCO, y donde entendemos que. El patrimonio que es, es es espectacular de Santiago de Compostela no es solamente piedra y madera. El patrimonio de Santiago es haber podido encontrar en siglos anteriores autárquicos soluciones para garantizar el metabolismo y la alimentación de una población que no respondía a la escala comarcal. Ese patrimonio intangible de sabiduría lo tenemos que reutilizar con soluciones tecnológicas avanzadas y contemporáneas para descarbonizar las ciudades. Hay que reacoplar la ciudad porque eh, el, la, la ordenación del territorio ahora tiene que ser muy distinta a la que no hace tanto tiempo formulábamos como planes urbanos relacionales, donde nuestro gran problema era resolver que las ciudades fueran funcionales, que tuvieran lo que había que tener y que estuvieran bien conectadas mediante carreteras, autovías, ferrocarriles. Y entre medias, identificar una parte del territorio que se convertía en intangible porque tenía un ecosistema especialmente valioso y frágil, el resto era un territorio ocupable, especialmente en agrícola, del cual hablará luego con más detenimiento y fundamento Maribí. Pero, eh, Estamos, tenemos que hacer una ordenación del territorio muy distinta porque el territorio agrícola es eh, patrimonio, especialmente el suelo vivo, tan importante como los castillos o los edificios civiles y religiosos, y tan importante como las marismas o los bosques atlánticos biodiversos. El suelo agrícola es el patrimonio de la humanidad que necesita ser reconocido para que la ordenación del territorio opere con él como uno de sus ingredientes básicos en la ordenación de factores. Esta imagen, que es de. de de, del concepto de panarquía que es muy interesante porque lo que está estableciendo es cómo debe de funcionar todos los procesos de tal manera que haya, como funciona la naturaleza, alguna forma de equilibrio en la cual haya una retroalimentación positiva de los diferentes procesos. Hoy, eh, hace poco ha estado Íñigo mencionando modelos en los cuales esto se aplica de una manera clara. Para nosotros es muy importante que la ordenación del territorio abandone su fascinación mitológica de que las ciudades son artefactos que pueden ser optimizados y que son y que por tanto los urbanistas cuando hablamos de piezas, hablamos de ejes de bisagras, hablamos de fuerzas, lo digamos o no en la cabeza tenemos un mecanismo, un artefacto que creemos que es solucionable mediante análisis que parametricen determinados números y yo le voy a dar la solución. Me ha encantado en ese sentido la ponencia también de Íñigo que dice, vamos a simular, no vamos a optimizar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir a una solución territorial orgánica y esos son sistemas vivos. ¿Qué es un sistema vivo? Pues un sistema vivo eh, entendido como lo entienden eh, los investigadores chilenos Maturana y Varela o Niklas Luhmann tiene tres niveles metabólico, funcional donde está el nervioso, donde están otros muchos sistemas circulatorios, el inmunológico. Hacemos una analogía y entendemos que el territorio de la ciudad Pueden, funcionan igual y por tanto hay un sistema metabólico que, que debe de proporcionar y garantizar el aprovisionamiento de agua energía materiales eliminación de residuos alimentación de proximidad hay un segundo nivel que es las funciones de la ciudad del territorio cuáles son pues el territorio debe de proveer bienestar a su comunidad pero también medios de vida una, un, una comunidad Sana es aquella que está emancipada socialmente y que, por tanto, tiene capacidad de generar el valor de aquello a lo que aspira. No puede vivir permanentemente de, de formas asistenciales. Una comunidad debe de equiparar la aspiración de su bienestar a lo que es capaz de generar. Y, por tanto, como ya. Esas soluciones no pueden ser globales y deslocalizadas. Hay que entender muy bien, de una manera compleja, como hacen los ecosistemas, qué es lo que podemos hacer con lo que tenemos y los procesos que tenemos. Hay un tercer nivel que se ve medio que, que es el identitario. Aquí no puedo dejar de, de señalar a Lynn Margulis, una bióloga, que nos explica que el sistema inmunitario no es un ejército de defensa frente al exterior, es un ejército relacional, que es el que te cambia. Lo que le cambia a la ciudad, lo que le cambia al territorio, lo que me cambia a mí como persona es la vida que he llevado y con quién me he relacionado. Y la forma en la que me he ido adaptando a los cambios es lo que ha ido construyendo mi identidad. Eso es un concepto relevante en las ciudades y en los territorios. Hay que entender también ese tipo de relaciones para poder hacer una buena planificación. Esto es como funciona una célula eucariota. Eh, señalo esos glomérulos que hay en el medio, son las mitocondrias, que eh, está muy vinculada al linaje femenino y es el que garantiza en las células, en los seres vivos, la la conversión de, la, de los nutrientes en energía y en atc que es el fundamento de la vida cuando nos faltan eh, alguno de estos ingredientes la célula el ser el sistema vivo tiene problemas en las ciudades en el sistema urbano hemos ido a soluciones desacopladas del territorio bilbao recibe el agua del Gran Bilbao de unos embalses que están en la cuenca del Ebro, en la cuenca alta del Zadorra, y hay 190 hectómetros cúbicos de transferencia de media al año desde una cuenca seca que es el Ebro a una cuenca húmeda que es la cuenca Cantábrica. Esto procede de una necesidad energética para, que, que es la concesión original para transferir recursos de los embalses de la cuenca alta de Zadorra a, el, a la parte alta de, de, del sistema. Hídrico cantábrico y ahora mismo es el sistema que abastece el Gran Bilbao. Y se producen contradicciones como el hecho que en Baquio, cuando hemos hecho la, el, la planificación urbanística y hemos intentado aplicar criterios de autosuficiencia conectada, lo que queríamos decir es: miren, en Baquio en general tenemos agua suficiente mediante captaciones subterráneas porque conocemos la hidrogeología y somos capaces de extraer agua sin alterar el sistema, sin alterarlo gravemente, siempre hay una alteración, sin desequilibrarlo. Pero el, 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 el gestor del sistema quiere cerrar esos pozos porque quiere que el conjunto de la provisión de agua sea económicamente eficiente y eso se logra con economías de escala. Y por tanto lo que quiere es que el sistema sea muy grande para hacer ahorros en la gestión. Y nosotros decimos es no, déjennos utilizar el agua de vacío y cuando tengamos sequía, que la hemos tenido, entonces tiramos de la conducción. Y eso llamamos autosuficiencia conectada en agua. ¿Qué es autosuficiencia conectada en energía? Pues es lo que hacemos en las estamos empezando a hacer en los edificios. Usted provea sed de energía en su edificio, caliente el agua en una placa en la, en, en la parte alta, métale una fotovoltaica, una microeólica, climatice con energía de baja entalpía, haga todo lo que esté en su mano. Y si no es suficiente, pídame electricidad, pídame algo de energía. Pero lo primero haga todo el esfuerzo para gastar lo menos posible. Para dar solución de generación en su entorno y luego me lo pide. Eso lo mismo lo podemos hacer en un edificio, en un pueblo, en una comarca, en una ciudad. Ese es el concepto de autosuficiencia conectada. Aquí se ve el sistema del Gran Bilbao, cómo funciona. Esto no es exclusivo ni muchísimo menos del Gran Bilbao. Todas las metropolitanas le pasa lo mismo. Le pasa lo mismo a Barcelona, le pasa lo mismo a Madrid, le pasa lo mismo a Sevilla, le pasa lo mismo a todos los, los sistemas urbanos que son incapaces de dar respuesta en su entorno. Por ejemplo, en el caso de Sevilla es... Eh Inverosímil que no se aplique un hallazgo tecnológico extraordinario que se llama aljibe, que es muy reciente y que consiste en guardar el agua que cae los días que cae. Y entonces esto lo ha debido probablemente inventar el MIT en Estados Unidos y no se aplica. Porque y es tan sencillo como poner en alguna parte de la edificación un, un depósito de agua para que cuando caiga lo podamos reservar. Ahora estamos haciendo algún trabajo en Río Jalavesa, tenemos escenarios de endurecimiento de la disponibilidad de agua y creemos que uno de los asuntos que tenemos que entrar es en cómo hacer una gestión del agua mejor y por tanto empezar a hacer acopios de agua porque eh, probablemente eh, va a ser conveniente y necesario hacer algo así. este es el es sistema energético de euskadi. Eh, en agua, euskadi no tiene problemas, salvo algunos momentos, especialmente en la cuenca del ebro y, y, y conceptos. no tendría problemas conceptuales, no de recursos globales. En energía sí. La dependencia energética de Euskadi es eh, es, es dramática. Eh, estamos, está, es, ahora mismo es de origen fósil, una inmensa mayoría eh, y además está se está generando la electricidad, se genera básicamente en el exterior, por tanto hay muchísima dependencia y no hay un planteamiento sistémico que consiga afrontar este problema. No me voy a detener en él pero eh, se ve, esto es de un una modelo de trabajo de una universidad, de un centro tecnológico de Estados Unidos, del Livermore, pero se ve que es todo de origen fósil, todo es la parte de la izquierda que es la energía primaria solo los hilitos amarillos son renovables y la mayor parte de lo renovable que está entrando en Euskadi viene de la electricidad que se genera afuera, que trae renovables los consumos son extraordinarios muy grandes y no son viables. Este es el, digamos, todo lo que correspondería a los residuos y esta es la alimentación de proximidad. Este es el esquema de la cadena de valor monetario de la patata. En Álava se ve como la primera parte es la producción del agricultor que tiene percibe una parte muy pequeña, pero hay una cadena de coste y de valor importante hasta que llega al consumidor. Estas cadenas tienen que ser revisadas. Ahora mismo el nivel de autosuficiencia alimentaria de Euskadi es muy bajo. Es difícil de determinar, pero lo situaríamos entre el 10 y el 20. Es necesario hacer un cambio radical en este sentido y empezar a optimizar, sacar el máximo provecho de la alimentación de proximidad y a cambiar hábitos. Sin cambiar hábitos no hay solución. Es necesario cambiar hábitos en muchos sentidos. Se pueden hacer dietas distintas y introduciendo el factor de alimentación de proximidad para poder afrontarlo. Desde el punto de vista del sistema funcional, eh, hago una referencia muy rápida a los tres sistemas que organizan el territorio. Es el de flujos de personas, mercancías y el de información y conocimiento. Históricamente en el Paleolítico ya había movimientos de personas y de mercancías, pero en el momento actual, en el siglo XX, esos dos sistemas han multiplicado exponencialmente su intensidad de flujo especialmente de mercancías. En el siglo XXI, el tercer sistema, el de información y conocimiento, está alcanzando un protagonismo extraordinario en las relaciones entre las personas y las mercancías. Se ha visto en la pandemia cómo hemos podido tener un servicio de salud de emergencia intercambiando información por las pantallas con los médicos. No necesitamos ir a ver al médico para muchos actos médicos. Estamos revisando muchos de los elementos. La ordenación del territorio va necesita contar con este nuevo hecho porque podemos ahorrar mucha energía sustituyendo movimientos de personas por movimiento de información y conocimiento. El, la movilidad en la CAP es muy intensa, la CAP funciona como una eh, ciudad fragmentada y hemos analizado a través de la estructura productiva de Vitoria todos los productos intermedios y hay muchísimo movimiento, estos son movimientos de la información desde el punto de vista de la autosuficiencia conectada creemos que eh, este es un principio que si lo conseguimos introducir en la ordenación del territorio en el urbanismo vamos a crear soluciones para el metabolismo muchísimo más acopladas a el territorio en el que se implantan las ciudades este era el principio con el que se trabajó la humanidad desde tiempo inmemorial desde que se hizo sedentaria en el neolítico y en el cual las gentes que se dedicaban a organizar los pueblos y las ciudades entendían perfectamente estos principios y entendían la complejidad y la incertidumbre. No recurrían a la simplificación mecánica como hacemos ahora. Y por tanto, hacer urbanismo y hacer ordenación del territorio hoy implica poder entender los procesos naturales y acoplarse a ellos y desequilibrarlos. Ese es el, ese es el reto que tenemos. Digamos que la, la vivienda unifamiliar ha encontrado muchos dispositivos para ca, prácticamente ser autosuficiente, pero esta no es solo la solución. La solución es saber entender cómo funciona el sistema hidrogeológico y aprender de algunas cosas de los baserris, pero en el mundo contemporáneo. No queremos volver a la autarquía, a la pobreza y a la carestía del siglo XVIII. Queremos acoplarnos a la realidad actual, a las aspiraciones de nuestra generación y de las siguientes, aprendiendo todo lo que hemos podido aprender del de periodo que hemos estado viviendo. Y para eso es muy importante aplicar criterios como la gestión adaptativa. Necesitamos. Eh, una planificación diferente, no una planificación propia de fábricas. Necesitamos una planificación que tenga muy claro el objetivo y sea irrenunciable, pero que el camino esté definido por el proceso. Es como la diferencia entre un ave que lo tiene todo calculado porque es mecánico a la navegación. La navegación tiene un gran conocimiento detrás, pero los buenos navegantes van reaccionando a los vientos y a las corrientes. No saben qué va a pasar dentro de 15 minutos o de 5 horas, pero saben cómo reaccionar, saben cómo navegar. Eso es lo que nos toca en el, el proceso en el que estamos. Las conclusiones, como luego estarán disponibles, supongo, las presentaciones, ahí las quedo y termino eh, la presentación para entrar dentro del tiempo asignado. Muchísimas gracias. Es que ricasco, Juan. Además, decir que vamos a tener la oportunidad de charlar luego nuevamente en el, en el debate y que quizás ahí ya se puedan eh, bueno, profundizar también en esas conclusiones. Invitaros a quienes estáis eh, con nosotras a que nos enviéis eh, las preguntas para el debate, vuestros comentarios a través del chat. Juan eh, nos hablaba de, las, bueno, de cómo desde la ordenación del territorio tenemos que atender a los procesos naturales y tenemos que atender a las necesidades de, de la vida para una transición eh, socioecológica. Una transición socioecológica que precisamente ponga la vida en el centro. Y si hay algo que supone poner la vida en el centro es tener en cuenta la alimentación. La alimentación en el centro de la vida para enfriar el planeta. Recuperemos la, sober la soberanía de nuestros pucheros. De esto nos va a hablar Maribí Mari Maribí es periodista, ha trabajado en la radio y en la prensa en euskera y ha sido alcaldesa en el ayuntamiento de Amoroto. También fue miembro de la Comisión Operativa de Uldalvitsa y ha trabajado en H. Bildu y Sortu. Ahora nuevamente vuelve a ser concejala en Amoroto en representación de la candidatura popular y en la actualidad desempeña su actividad laboral en el caserío Goyogane en un proyecto agroecológico. De Denominado Alzoa, ofreciendo alojamiento y comidas elaboradas con los productos del caserío, dedicándose sobre todo a la horticultura agroecológica. Además, Maribí es militante del Movimiento por la Agricultura Sostenible Etchalde dentro del grupo Etzaldeco Emacumeac. Maribí, un torrente, Esquerricasco, Sureadaitza. Tienes la palabra, Maribí, cuando quieras. Mientras cargan la presentación, quiero hablaros un poco del título que es Recuperar la soberanía de nuestros pucheros. Eso es lo que estamos reivindicando. Estamos reivindicando esa soberanía sobre lo que estamos comiendo. Y... A ver, ahora... No, no funciona. Bueno, pues así entonces... Ah, no, parece que funciona. Bien. El título es, por lo tanto, recuperar la soberanía de nuestros pucheros y el subtítulo, podéis ver en negrita, agrobiodiversidad. Parece un palabro, pero... Consideramos que es importante porque es importante cuidarla, protegerla a través de la intervención agrícola, porque consideramos que será nuestro seguro de vida. Y quisiera explicar desde dónde voy a estar hablando y desde dónde no. Estaré hablando desde lo que soy, desde lo que vivo en mi día a día y hablaré desde esa perspectiva agroecológica, pequeña, sencilla y hablaré también de ese regreso al caserío como acción política. Creo que cada día tenemos más claro que el trabajar en una agricultura ecológica es un acto de resistencia y ahí me ubico, en el movimiento Echalde, en el movimiento de mujeres que trabajamos en caseríos, también en Vía Campesina, donde nos reunimos más de 200 millones de personas campesinas de todo el mundo, de diversos países. No soy bióloga, no soy ingeniera agrónoma, no soy economista, no soy experta en esos niveles y hablaré desde esa experiencia que tengo yo en mi día a día, ya que procuro como muchos otros pequeños agro... agricultores ecológicos, aprender a trabajar, cultivar mejores variedades, a diversificar nuestras producciones, a acercar esas vías cercanas, a mejorarlas y a continuar en nuestro día a día, a seguir haciendo pruebas. Normalmente solemos ser expertos e en economía porque nos las vemos y nos las deseamos para poder llegar a una renta mínima y por eso eh, somos expertos en, en hacer todo lo que podemos digamos que el eje central de mi ponencia es la sostenibilidad el diseño de una vía sostenible y por eso quería hacer ahí la primera parada en el concepto de sostenibilidad pero no solo del ser humano Sino de todos los seres vivos. Y aquí quisiera destacar que no podemos nunca olvidar esa idea de la dependencia que tenemos, de la ecodependencia. Y la idea que yo planteo es una cosa muy sencilla. En relación con los animales, eh, perdón, con la alimentación, necesitamos eh, una alimentación que sea sostenible, que tiene que estar en el epicentro. Necesitamos agua, necesitamos aire, necesitamos alojamiento y ninguna de estas claves básicas están garantizadas en el sistema capitalista. Y eh, retomando eh, la alimentación, se trata de una cuestión que está en el epicentro porque cada día nos alimentamos y cuando es posible más de una vez al día. Pero vemos como esto no está en el epicentro de las agendas políticas. Es algo que vemos también y que salta a la vista. Y en esta pequeña intervención hay dos ideas, dos objetivos principales que queremos poner sobre la mesa. Por un lado, la cuestión de una alimentación saludable para toda la población, que es un concepto que tenemos como eje. Y por otro lado, que para el cuidado de la biodiversidad de la tierra, biodiversidad que será nuestro seguro de vida. Para este cuidado de la biodiversidad necesitamos una agricultura sostenible, es un elemento de cuidado y estas dos ideas estarían vinculadas entre sí en un círculo interminable. Desde esta emergencia climática, si queremos salir con vida como seres humanos, debemos cuidar la tierra, debemos cuidar la biodiversidad, pero esa hegemonía de la agroindustria capitalista reduce nuestra hegemonía. Estamos hablando eh, no de una auténtica agricultura, sino de una producción, transporte masiva, eh, tóxica, global de alimentos. Y. Hay algunos NOEs en esta agroindustria que son categóricos y es que no produce una alimentación saludable. Se calcula que en el mundo hay 1.800 millones de personas con una obesidad patológica en el mundo. No se está garantizando alimentación para toda la población. Según FAO, una de cada nueve personas vive en situación de hambre a día de hoy en el mundo, no cuida de la tierra, la envenena, porque la agroindustria es uno de los principales factores que está provocando una pérdida de la biodiversidad. También es uno de los factores que está provocando la emergencia climática porque produce el 55% de los denominados gases de, efectos, efecto, de, los gases de efecto invernadero. Y... Creo que han conseguido meternos en la mente la idea de que con la agroindustria hemos encontrado esa fórmula en la que podemos alimentar a todo el planeta. Nos han convencido de que es necesario producir de esta forma masiva y esto no es así. Creo que, y bueno, creemos desde nuestro movimiento que es importante ir desmontando estos mitos. Quisiera recordar algunos datos de Vía Campesina. Somos el 30% de la población mundial, los que somos eh, agricultores pequeños o medianos. El 70% de esto, mujeres. Son cifras de carácter mundial, no de Euskal Herria. Del territorio disponible. Para la agricultura solo el 30% está en manos de estos pequeños o medianos campesinos. Y sin embargo se alimenta desde este 30% al 70% de la población mundial. En la agroindustria, sin embargo, tiene el 70% de las tierras disponibles para ser trabajadas actualmente. Un porcentaje altísimo, pero lo que se produce es solo el 30% de los alimentos, es decir, están invertidos los porcentajes. Además, no siempre se producen directamente alimentos, sino que casi todo se utiliza para la producción de piensos y para la producción de combustibles a través de la soja y el maíz transgénico, sin entrar además en todas esas intervenciones tóxicas, deforestaciones que se hacen para poder tener estos terrenos. Una ecuación que muestra unos resultados graves. Pero vamos a hablar de Euskal Herria, porque estos porcentajes que hemos visto a nivel mundial, pues quizás nos hacen plantearme, bueno, pues si a nivel mundial se produce tantísimo con solo un 30%, si tenemos más terreno a nuestra disposición para poder trabajarlos desde esa cercanía, pues sí que tendríamos la capacidad de poder alimentar a toda la población de Euskal Herria, ¿no? Sí, y en sí sería posible. Pero vamos a ir desmontando otros mitos. Claro, cuando nos ponemos las gafas para mirar a Euskal Herria, que es en nuestro caso importante hablar de Euskal Herria, porque ni para Euskal Herria o el país vasco-francés hay otra historia en relación con la... Agricultura ecológica, tienen otro tipo de problemas, pero no ha habido ese problema de relevo que tenemos aquí. Eh, tienen sus problemas, pero aquí ha habido una, una ruptura en ese sentido. Llevamos ya décadas con, con problemas y hablaré eh, precisamente del panorama que tenemos aquí. Y aquí lo que sucede es que no nos salen las cuentas. Si nos fijamos en la evolución del uso de la tierra, esta es una tabla de Gaindegia y podemos ver que en verde claro, en el gráfico superior, tenemos en verde claro lo que está destinado para agricultura. Parece que es un porcentaje altísimo, pero si nos fijamos en la evolución que ha tenido en los últimos 30 años en los gráficos... De abajo vemos que desde los años 90 hasta ahora podemos ver en el gráfico de la izquierda el número de tierra la superficie artificializada, vemos que va en aumento, esta tendencia al alza se mantiene, aunque los discursos vayan en otro sentido y a la derecha podemos ver la evolución de las tierras destinadas a agricultura. Vemos que o bien se mantienen o bien hay un descenso. En la mayoría de casos ha habido un descenso. Y esto es solo un punto dentro del panorama que tenemos. ¿Cuántos somos los que nos dedicamos a agricultura aquí? Pues poquísimos, poquísimos, demasiado pocos. Y ahí está el problema. Aquí somos solamente el 1% de la población activa los que nos dedicamos a la agricultura y a la ganadería. Y no estoy refiriéndome solo a los que trabajan en una agricultura o ganadería ecológica. Los de todos los modelos, si nos fijamos en el sumatorio, solo llegamos a un 1% de la población activa. Estamos produciendo un pequeñísimo porcentaje de lo que comemos día a día. Eh, como decía Juan, es difícil también entrar en porcentajes concretos, pero si nos fijamos, por ejemplo, en eh, verduras, vemos que el porcentaje es muy reducido, en carnes es algo más elevado, pero podemos decir que en general eh, se produce muy poco de lo que se consume a día a día. Sin embargo, tenemos un potencial enorme. Si lleváramos ese concepto del kilómetro cero a un radio de 150 kilómetros, en, aquí en Ego Euskal Herria si aplicáramos la logística para basarnos en esos productos de, en esos circuitos de producción de cercanía, podríamos abastecer a día de hoy un 65% de lo que se consume diariamente a día de hoy, en este momento y creo que esto da mucho que pensar, ¿no es así?, y claro, vamos a seguir viendo cómo está el panorama. ¿Qué es lo que podemos ver? Que esas personas que son mayores que nosotros, que han cotizado en agraria, ¿en qué situación están? Están con unas pensiones penosas, es vergonzoso, están eh, completamente abandonados, eh, no llegan como media a 600 euros. ¿Y qué decir de los salarios de quienes nos dedicamos a esto? Pues no, no tenemos cifras de que nos digan eh, cuál sería la media, pero podemos hacer eh, un estudio de cercanía, digamos, que es lo que dice la gente de mi entorno. Y este es mi caso y es también el de muchas otras personas. Normalmente tenemos que compaginar nuestra actividad agrícola con otro tipo de actividades profesionales para poder llegar a una renta mínima de lo contrario no nos alcanza y no es solo mi caso es el caso de muchos de nosotros y hay personas que se dedican en jornada completa a la agricultura y si les preguntas pues bueno eh, veíamos un poco de todo en las respuestas no había uno que me decía bueno pues además de pagar la cuota de autónomos, pues utilizamos un cuarto de lo que nos queda para nuestros gastos de actividad, para materiales, semillas y nos da pues para sobrevivir, me decían. Y esa es un poco la conclusión que se puede extender a los compañeros que tengo cerca. Y no son personas que acaben de empezar, son personas que llevan muchos, seis, ocho, diez años en la agricultura, saben lo que están haciendo, tienen mucha experiencia también a, en lo que se refiere a la venta directa, porque si, si hay una posibilidad eh, o una vía para nosotros es precisamente esa diversificación a través de la venta directa, pero la cuestión es que las cuentas no salen porque hay una gran paradoja. Y es que como media los salarios no llegan a los 1.000 euros si quitamos los gastos de producción y la cuota de autónomos. Y esto es lo que tenemos en este sector. Y sobre la jornada laboral, bueno, pues aquí tampoco hay demoscopias, pero ¿qué me dice mi entorno? Pues como media... En invierno trabajan unas 45 horas a la semana sin contar el tiempo que hay que dedicar al papeleo, al, labor, al trabajo de oficina, digamos. Y en verano pueden ser unas 70 horas también sin contar ese trabajo de oficina en eh, lo que sería la agricultura. En ganadería. Que no es un, un campo que yo conozco tanto. Un amigo me decía, A nosotros muy bien, con media hora, hoy perdón, con media jornada nos las arreglamos 12 horas al día, nada más. ¿No? Bueno, así me lo decía, ¿no? ¿Y cuál es la, la conclusión que sacamos de esto? Pues que si retomamos otra vez el título. Si necesitamos una alimentación saludable para toda la población, si necesitamos una agricultura sostenible para cuidar del planeta, para cuidar de la Tierra, necesitaremos más agricultores. A mí esto es eh, lo que me sale de esta ecuación. Puede parecer una simpleza, pero necesitamos más personas que estén produciendo y más tierras dedicadas a esta actividad. Esto va todo en el mismo pack, pero cómo vas a conseguir que haya más agricultores eh, si sí, tenemos las condiciones laborales que tenemos en este momento, no somos más que un 1%, no somos nada atractivos como sector, como actividad profesional. Y esta es la paradoja, ¿y cuál es la conclusión? Pues que si no hay una reacción en esta década, para encauzar una transición hacia una agricultura ecológica a través de la agroecología, veremos cómo lo mismo que puede estar a punto de desaparecer esa pesca eh, de baja, también eh, podremos encontrarnos en la misma situación si no damos pasos efectivos rápidamente. Es importantísimo que se ubique la agricultura donde debe ubicarse. Que, que se trate también este problema no a nivel individual, porque hay sujetos de diferentes niveles que estamos involucrados aquí. La ciudadanía cada vez está teniendo más conciencia en torno a la importancia de la alimentación producida localmente y esto es importante, es un gran paso. Pero tengamos en cuenta también que la, el nivel adquisitivo de la población trabajadora es cada vez menor y no todo el mundo se puede permitir comprar productos de alimentación saludables y eso no lo puede resolver uno mismo. Aquí hacen falta medidas públicas, comunitarias y eh, solo mencionamos... Algunas, algunas cuestiones, pero son eh, reflexiones que estamos trabajando también desde el movimiento en el que yo participo. Necesitamos medidas, por lo tanto, necesitamos también que se hagan compras públicas para esos comedores públicos de eh, producción local. Tenemos que poner estas cuestiones en el centro también. Podemos hacer muchísimo, se pueden resolver muchísimas situaciones con este tipo de medidas. Y también estaría, también, por ejemplo, quizás esa, ese provisionamiento comunitario o esa organización comunitaria de la cesta básica. Nosotros somos los que van a servir esa alimentación saludable a la población. Nuestra actividad es esencial, sin embargo, no se está valorizando de esa manera. Queremos ser, queremos ser trabajadores públicos en ese sentido, porque estamos abasteciendo no a los ricos, no a los bolsillos privilegiados, sino que queremos servir a toda la población con nuestro trabajo. Ahí estamos, agricultores, ganaderos, con nuestras reivindicaciones. Decimos que nosotros solos no podemos cambiar la situación. Y de la misma forma que la alimentación saludable es un derecho, también nosotros tenemos el derecho a poder trabajar a cambio de precios dignos para poder vivir con lo que producimos sin estar pendientes de subvenciones. Son reivindicaciones que hacemos muchísimos trabajadores. Y a menudo parece que tenemos que asumir que, como tenemos un trabajo muy bonito que nos encanta, pues entonces, pues bueno, pues qué más da, ¿no? Ya me las arreglaré, ¿no? Con esos 600 euros que me llegan. Ahí eh, tendremos que ir pensando también en mecanismos de compensación, pero también para la normalización del oficio. Porque no hay una educación superior, por ejemplo, en agricultura ecológica o. En cuanto a la inversión en inversión y desarrollo, ¿cuánto y más de? ¿Hay destinado a agricultura sostenible actualmente cero? Y estas son necesidades importantísimas que tenemos: la accesibilidad también a tierras que podamos trabajar y aquí entra también la importancia de proteger superficies que sean para el cultivo de alimentos saludables. Hay diferentes niveles en las políticas públicas que algunas parecen muy lejanas pero que influyen en nuestro día a día. Tenemos, por ejemplo, ese, ese, esa estrategia Farm to Fork o del caserío a la mesa que tiene elementos interesantes pero que también tiene sus contradicciones y sus carencias. Eh, por ejemplo, se plantea una reducción del 50% de los agrotóxicos, se habla de esa comercialización en cercanía, pero tiene sus contradicciones porque no está cuestionando, por ejemplo, los, los tratados de comercio internacionales y ahí vemos que hay choques. También eh, vemos que no se trata la cuestión del relevo generacional. Que es importantísimo porque aquí la mitad ya, la mitad ya de los agricultores de la comunidad autónoma del País Vasco tienen más de 64 años. Y, y solo hay un 33% por dar un titular de mujeres de menos de 64 años. Y bueno, pues. En nuestro caso es importante también hablar del caso del gobierno de la comunidad autónoma del País Vasco porque hemos visto que han impulsado el intensivismo la concentración de explotaciones en las últimas décadas y eh, estamos en una grave crisis en el sector y consideramos que el gobierno autonómico en este sentido tiene mucha responsabilidad a día de hoy su discurso es que todos tienen sus beneficios todos los modelos el intensivo va muy bien el ecológico también y nosotros lo que decimos es perdón, es que esto no, no es así. Uno no puede ser abanderado de una causa que está eh, propiciando una explotación masiva de las tierras que está llevando a unas condiciones indignas. Y ojo, no estoy haciendo un discurso contra los agricultores intensivistas, son agricultores al igual que nosotros y están sometidos. A, eh, son esclavos de esos precios que les ponen las grandes cadenas de compra. Han invertido muchísimo y están hasta el cuello de deudas y ahora necesitan subvenciones para poder hacer una transición de un modelo intensivista a un modelo más sostenible. Por lo tanto, no se puede ser abanderado de un modelo y pensar que con esto se está respetando también el otro modelo. Nosotros consideramos que desde los ayuntamientos nos encontramos con ese, digamos, nivel dorado en cuanto a las políticas comunitarias y públicas. Consideramos que es desde donde se puede impulsar una agricultura sostenible para evitar el colapso. Tenemos ejemplos que están funcionando bien y necesitamos también eh, sinergias, alianzas entre todos los agentes. Productivos, comercializadores, etcétera. Y creemos que es posible. Nosotros, desde luego, estamos dispuestos a construir alianzas para llevar todo esto a la práctica también al nivel institucional, a, a lo que nosotros llamamos ese nivel dorado, porque consideramos que es el momento de estar impulsando esta agricultura sostenible. Como digo, tenemos diversos ejemplos. Hay consejos de alimentación en varios municipios. Tenemos varios casos de éxito. Aquí menciono Bastán, Leiza, Orduña, Azpeite. Aseguro que hay muchos más. Y a nivel de perspectiva y planificación, vemos cómo en muchos municipios, a la hora de realizar el planeamiento, de, eh, la, de los usos de las tierras están ya teniendo en cuenta la importancia de nuestra actividad. Por lo tanto consideramos que también aquí sería importantísimo que haya un, que, se, que se compartan estas buenas prácticas. Y en este sentido quisiera interpelar a e. H. Bildu porque tiene una presencia importante en los ayuntamientos y quisiéramos pedir que se esté generalizando esta buena práctica, que no eh, sea algo que se quede en ese equipo corporativo que está haciendo una buena práctica, que no dependa también solo de, de un municipio en concreto que este tema tenga centralidad. Lo que estamos pidiendo es que se incluya en la agenda general. La importancia, la centralidad que debe tener este tema. Y esto es lo que le pedimos a H. Bildu desde nuestro movimiento para reforzar esta parte de la alianza también. Y para terminar, un par de citas. Una que tengo aquí en la camiseta, que es del Movimiento Agroecológico y Arguía, fruto de una colaboración, que dice algo así como llamando a una tierra clara. Y por otro lado, lo que siempre planteamos en el movimiento de Chaldeco en Macumeac, queremos una sociedad que considere el valor social del trabajo de los agricultores, de la producción de alimentos saludables una sociedad que tenga en cuenta la importancia de la gestión del territorio y de la transmisión cultural. Gracias a la organización una vez más por haber organizado todo esto más allá de los obstáculos y, y gracias rica, por dar voz a ahí. los agricultores. Quedan, eh, bueno, hemos recogido cuáles son lo, los, los llamados eh, desde el mundo de lo agroecológico y dar las gracias a los tres, a la, a los tres ponentes, eh, nos habéis nombrado durante vuestras ponencias pues cuáles son los aspectos imprescindibles que tenemos que abordar en esta transición socioecológica y para hacernos el feedback de todo ello tenemos con nosotras aquí a Joseba Permats y Joseba Orain Adaitsa. Tienes la palabra, bueno en primer lugar Muchas gracias por invitarme. Quizá la primera cosa que tengo que decir, que he estado muy a gusto escuchando a los tres ponentes. Y quizá quisiera pedir perdón porque me parece muy difícil hacer un resumen de todas las aportaciones que ha realizado y en cinco o seis minutos. Pero bueno, creo que para poder dar cauce al debate, pues merece la pena reseñar las ideas principales de los mismos. Iñigo nos ha hablado y yo creo que ha sido muy interesante. Ha puesto sobre la mesa en este momento, hoy día, lo que se está analizando y trabajando en muchos lugares en torno a las energías renovables, eh, re, sustituir la energía actual y e implantar las energías renovables y para ello el modelo que se está utilizando y la falta de modelos, quería decir, para ello. También ha mencionado cómo esa sustitución busca, en cierta manera, la dependencia que tenemos, finalizar la dependencia que tenemos con las energías fósiles. Juan también ha ya hablado sobre los límites planetarios que son otros y son diferentes y que también los en esos modelos que utilizamos si no tenemos en cuenta, por ejemplo, que un proceso de sustitución, el impacto que tienen los materiales en la tierra, pues a duras penas le haremos un favor a la transición energética o a la transición ecológica. Por tanto, yo creo que, bueno, subrayando, diría que es importante, tal y como ha mencionado él, en esos modelos Medea que ha mencionado, el trabajar diferentes dimensiones y que de cara al futuro también, eh, si queremos pensar en trans la transición energética, no solamente hay que tener en cuenta solamente los combustibles eh, fósiles y, su plan y sustituirlos por las renovables, sino que también tener en cuenta todas las dimensiones. Nos ha puesto el ejemplo del transporte. Es decir, ese ámbito que tendrá en cuenta diferentes dimensiones. Juan también, en otro nivel, pero nos ha hablado sobre la importancia de la ordenación territorial y cómo los paradigmas que hemos utilizado hasta ahora se deberían cambiar. Que la ordenación que se ha hecho hasta ahora y esos procesos o esas conceptualizaciones cómo se cambian para poder convertirlos en un verdadero metabolismo y cómo esos metabolismos sociales... Eh, hay que acoplarlos al territorio. Ha hablado de, de la necesidad de reacoplamiento y yo creo que eh, el ejemplo que ha puesto una organización de las ciudades, cuando ha hablado cuánto nos tenemos que mover los ciudadanos o la metáfora del contenedor que nos ha hecho, me parece que ha sido muy fácil y sencillo de entender y es importante tenerlo sobre la mesa. y ha finalizado su aportación o su exposición hablando sobre la autosuficiencia. Conectada, es decir, en ese reacoplamiento de alguna manera hay que tener en cuenta ese concepto o esa idea, es decir, que en la medida de lo posible tenemos que ser autosuficientes y cuando no lo podamos hacer, pues conectarnos a las redes que existen. Eh, yo creo que así nos ha marcado una ruta a seguir. Y en tercer lugar, en el caso de Maribi, yo creo que ha subrayado dos ideas principales a la hora de fijar un rumbo, es decir, eh, una alimentación saludable para todo el mundo y garantizarla también. Y para ello, ¿cómo trabajamos la agricultura sostenible? Es cierto que los datos que nos ha dado Mariby, la verdad es que son preocupantes y son, son duros. Y también los correspondientes a Euskale al País Vasco, pero ella también ha marcado. Eh, la posibilidad de un cambio, tanto en, un, en analizar el sistema eh, de alimentación en su totalidad alimentaria y, y tanto de, en, para lograr una alimentación eh, saludable, que cuesta mucho conseguirla, y también cómo respetar las condiciones laborales de eh, los y las trabajadoras y cómo hay que garantizar una serie de medios para ello. En general, también eh, el sector público y las instituciones la función que puede tener o el rol que tienen que tener y también ha medido uno, nos ha hablado de las medidas al respecto. Yo bueno de manera un poco sucinta resumida porque tenéis que entender que eh, eh, explicar en cinco minutos lo que también se ha explicado en, durante varios minutos previamente pues bueno es difícil pero bueno esta es mi aportación no sé si ya tenemos preguntas sí tenemos preguntas vamos a comenzar con el debate pregunta para Juan si la normativa urbanística fuera una pirámide, en la cúspide estarían las DOT, las Directrices de Ordenación del Territorio, que se aprueban en el Parlamento de Gasteiz, donde las decisiones están en manos del PNV y SOE, que han diseñado un modelo insostenible. ¿Crees, Juan, que H. Bildu debería diseñar su modelo de país con una visión holística de la gestión del agua, residuos, energía, movilidad, biodiversidad, agricultura, etcétera? ¿O convendría desde H Bildu ser más pragmáticos e intentar poner en marcha los SLOT, los sistemas locales territoriales, tal y como hacen en Italia o las bioregiones en las que creo que has trabajado, como herramientas más acertadas de cara a la ordenación del territorio y quizás donde podamos incidir más? Esta es una pregunta que nos traslada Irache para Juan. Bueno, eh, yo con sinceridad eh, creo que las, eh, la revisión de las DOT que se ha hecho recientemente... Eh, ha, ha mejorado de una manera extraordinaria el diseño que había anterior. ¿eh? O sea, yo no estoy en una posición tan crítica. Creo que se han abierto vías que hay que sacar provecho de ellas. Como es el reconocimiento del valor del suelo agrícola, ahí tenemos todo mucho que hacer. Neiker ha trabajado en tenemos que hacer mucha y más de sobre eso. Porque necesitamos entender bien el suelo microbiológico y cómo es un proceso natural que nos va a ayudar, y otras muchas cuestiones que las DOT pueden abrir. Ahora bien, eh, por eso quiero matizar que creo que se ha mejorado ¿eh? sustancialmente. Y además, yo diría que en ese sentido, Euskadi está siendo eh, un espacio pionero sobre muchas cuestiones de ordenación del territorio, no solamente en el Estado, sino. En algunas cosas también que hay que considerar de, de influencia eh, francesa, alemana, porque la ordenación del territorio francesa-alemana es muy napoleónica, es decir, que tampoco es una maravilla. Pero bueno, <laughs> eh, yendo a lo concreto de tu pregunta, eh, creo que, que sí, que efectivamente entiendo que ahora toca eh, enfatizar muchísimo las soluciones locales ¿no? para, eh, para poder hacer ese reacoplamiento. Entre, entre sociedad, aspiración al bienestar, pero un bienestar que no es el bienestar eh, de carácter de validez universal, es un bienestar que hay que redefinir. Ser feliz no es la misma cosa en todos los sitios. Alimentarse, como ya ha citado también Maribi, no es tener una determinada capa eh, capacidad de ingestión calórica o de tal. ¿no? Es, eh, hay que trabajar sobre la alimentación conveniente en cada lugar, sobre el agua en cada lugar, sobre la energía en cada lugar. Y... Y eso efectivamente requiere un trabajo importante. Yo recomendaría en ese sentido un tema del que no he hablado hoy, pero que para mí me está organizando mucho la cabeza, que es la homeostasis. ¿no? La homeostasis es la, la cualidad que tienen los sistemas vivos para estar constantemente autorregulándose en función de cambios que se producen en el entorno. ¿no? Yo he, desde el exterior he entrado aquí, mi cuerpo lo ha detectado y ha cambiado determinados procesos de temperatura para mantenerme. Y otras muchas cosas. Eso es un concepto que hay que tener muy claro en lo local. ¿Cuál es la homeostasis? La capacidad de autorregulación, en realidad. No se trata de crear sistemas normativos, directivos, llenos de, 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 de limitaciones. Se trata de hacer una transición hacia la autorregulación. No me enrollo más, pero ya veis por dónde voy. ¿no? Creo que además eso en agricultura es casi un principio. En agricultura la meostasis no es ningún invento de biólogos, es una, es una evidencia cotidiana, ¿no? Es que ricasco, Juan. Tenemos otra pregunta, una pregunta para cualquiera de los ponentes. Queda claro que resulta necesario incidir en un paradigma de decrecimiento para alcanzar una transición energética sostenible. Pero, ¿qué tipo de medidas de carácter local se pueden tomar para avanzar hacia el decrecimiento? No sé quién quisiera empezar eh, respondiendo. Bueno, a lo mejor Iñigo quiere. Tenemos eh. también a Íñigo al otro lado. Bueno, sí, mientras Íñigo entra o no, eh, yo creo que lo más, eh, que la primera cuestión, aparte de hacer una, hay que hacer una revisión profunda, detallada del capital territorial. ¿no? El capital territorial es los recursos que una comunidad tiene para satisfacer sus necesidades y sus aspiraciones, sin impedirle a las siguientes generaciones que tengan la misma oportunidad. Esa es la definición Brundtland y es la que tenemos que seguir teniendo de desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible que habitualmente se utiliza es desarrollo compasivo, es procurar no hacer daño innecesario. Bueno, está bien, eso es caridad con el territorio, pero no es eso, no es caridad con el territorio, es eh, que el capital que tenemos le, lo tratemos de tal manera que, que satisfaga. Bueno, pues en eso yo diría que eh, ese acoplamiento, en términos de las mediciones habituales, de PIB y de los indicadores con los que manejamos con el desarrollo, genera de crecimiento, pero mayor puede ser que sea mayor bienestar y mayor capacidad de, eh, de objetivos a medio y largo plazo. Ese es el cambio. Y eso a nivel local requiere una lectura distinta de mis eh, componentes de valor, de capital y de procesos. Y... Y también hacer una revisión de qué es el bienestar actual y la expectativa de mejora para nosotros y nuestros eh, descendientes, porque sin ese cuestionamiento no hay solución. No hay solución. O sea, si queremos seguir viviendo como, como ahora, yo no creo que haya solución. Lo hemos intentado por activa y por pasiva, no hay solución. Hay que cuestionar los fundamentos de nuestros consumos y hay que primar al productor frente al consumidor. Y ahora el productor. Lo ha explicado muy bien Maribi, el productor tiene una posición absolutamente dominada y casi diría sometida por las exigencias del consumidor, que quiere consumir barato de cualquier tipo de cosas y el sistema es capaz de trasladar parte de esa opresión al productor. Eso hay que cuestionar, se puede cuestionar a nivel local, nunca global. Sí, si me permitís. Yo creo que el de crecimiento, yo lo entiendo en dos dimensiones diferentes. Por una parte, que no es posible, que no es posible y no es justo y no es físicamente tampoco posible. Es decir, seguir creciendo. Eso lo dice la evidencia científica, no lo decimos nosotras. Y eh, estamos, por alguna razón, por un motivo, en emergencia climática, pero junto con ello. También eh, tenemos que aplicarlo en la lógica de la redistribución, la cuestión del decrecimiento, es decir, cada uno en su pueblo, en su territorio, en Euskal Herria, en este caso, cada uno donde estemos, lo que necesitamos, ¿qué es en realidad? Y eso que necesitamos para poder satisfacerlo, ¿qué es lo que tenemos que hacer o qué necesitamos? ¿Y cuántos somos, por tanto, una división? Es decir, una redistribución. Y hoy eh, la eh, lógica hegemónica no es la redistributiva y la equitativa. Quizá estoy diciendo una cosa muy simple, pero la realidad que vivimos está instalada en la lógica contraria. Y si no aplicamos esa lógica redistributiva, no se, podrá, eh, hacer, no se podrá conseguir un territorio sostenible que sea viable, porque no se podrá vivir en el mismo para los y las habitantes del mismo, para todos los habitantes, solamente para una pequeña parte privilegiada. Es que recasco, Maribi. Muchas, muchas gracias, Maribi. Íñigo, para, tu para hablar de qué se puede hacer desde, para, desde lo local para transitar al decrecimiento. Eh, muchas gracias. La verdad es que la pregunta daría para una conferencia entera. Eh, entonces... Estoy bastante de acuerdo con lo que han comentado Juan y Maribí. Hay que distinguir entre, entre las dos dimensiones, ¿no? La dimensión cultural, de que al final, si se produce un crecimiento a nivel macroeconómico, es porque a nivel micro, a nivel de las personas, de los hogares, hay esa combinación de necesidad y, y que el sistema también a veces te arrastra a ese consumismo, ¿no? A, a, que luego arrastra el productivismo. Entonces, ese, el decrecimiento necesitaría de las dos dimensiones. De la dimensión cultural, hay que desactivar esa necesidad en, los, en las zonas de, del mundo donde se, somos más ricos eh, y se consumen más bienes y servicios. Y después tienes la parte material, de que tenemos un sistema que está hecho para crecer. Y si no crece, se llama recesión. Y en esto. Todo el mundo que, haya, que esté familiarizado con el tema del decrecimiento, que haya tenido que hacer divulgación sobre el mismo, estará muy familiarizado con el hecho de que hay una confusión generalizada entre recesión y decrecimiento. Entonces, este año se ha en la producción de bienes y servicios en prácticamente todo el, todos los países del mundo. Se han reducido, se reducirán las emisiones y se reducirán un poco las, los impactos, pero es una recesión, va a ser una recesión terrible la que nos espera. Eh, porque ahora estamos eh, con flotadores de deuda y demás. Entonces, cómo desactivar esos imperativos del crecimiento es una cuestión eh, también de ciencia económica que está no resuelta. Obviamente es posible conseguir es, eh, sistemas de estado estacionario, porque toda la historia de la humanidad se han basado en, el, en estados de estado estacionario. El crecimiento es la excepción. Entonces, en ese sentido, eh, a veces es como que te parece que es imposible, pero es, es posible. entonces hay que, hay que diseñar sistemas económicos capaces de dar bienestar. que, como decía juan, eso es muy subjetivo, con lo cual habrá que tomar decisiones en diferentes territorios. qué es bienestar y cómo quieres qué cosas quieres priorizar y qué cosas quieres sacrificar. y, y ir bajando sector por sector, transporte, edificios, industria, pero es un tema muy, muy interesante, pero muy amplio. Gracias. Pues vamos a pasar a las, eh, a las últimas preguntas. Son dos preguntas que nos envía Pedro para Juan. En un país como el nuestro, con un PIB industrial próximo al 25%, con una producción orientada al mercado internacional, con una dependencia energética superior al 90%, ¿la autosuficiencia conectada? No son la ciencia ficción hoy por hoy. Y la siguiente pregunta es: ¿Has puesto el TAF como una metáfora de soluciones mecánicas ineficaces frente a las necesarias soluciones adaptativas? Sin embargo, es una metáfora que se lleva a cantidades ingentes de dinero de todos. ¿Qué opinión te merece? Bueno, un scoot a la línea de flotación. <laughs> eh, bien, efectivamente, eh, es una. Es aquí como yo trabajo, ya lo dijo a Mancay al principio, tengo la fortuna de tener visiones muy distintas porque también trabajo mucho en América y en África. Entonces, claro, su lectura es muy distinta, ¿no? Su lectura es. es. Eh, cómo nos ven, ¿no? como la capacidad de concentrar riqueza y recursos en, en, el, en, la, en los países desarrollados y como ellos querrían vender muchas cosas a los demás la autosuficiencia conectada para ellos es como una especie de condena ¿no? es decir estás condenado a vivir de manera precaria insuficiente con esperanzas de vida de 50 años con muchas etcétera eh, entonces, claro, eh, la, la cuestión que planteas es, es, es crítica. ¿no? Es, eh, ahora mismo Euskadi, una gran parte de, está haciendo una está haciendo una, una mutación, la estructura. Eh, productiva de Euskadi es, es, es una, como una gran factoría distribuida en partes que está constantemente intercambiando productos intermedios entre los tres territorios históricos en distintas localizaciones con muchísimo gasto energético por la distancia entre plantas, pero cada vez está perdiendo más importancia en términos de empleo, en términos de los componentes fundamentales del sistema y se la está trasladando a digamos, un tipo que llamamos desde el punto de vista de estadística servicios, pero son servicios muy vinculados a la producción industrial, porque ha habido una externalización de determinadas funciones que antes estaban en las empresas fabriles, como es el diseño, el marketing, la gestión y tal, ahora están en, en entidades que están fuera de los fabriles. Parte de la producción se está trasladando a Asia, otra parte se robotiza y entonces se está trasladando peso importante desde el, desde el trabajo a la energía, ahí estamos otra vez con el problema, el cambio que está experimentando es ese. Eh, ¿Qué es lo que entiendo que puede, hay que hacer una reflexión muy importante? Y especialmente yo la estoy viviendo en Victoria gasteiz porque con la crisis que ha habido, Victoria gasteiz eh, tiene material de transporte sobre todo, Mercedes, eh, Temas de material, eh, componentes aeronáuticos, para ferrocarriles. Y todo esto está en, ahora mismo en una situación muy crítica, como otras muchas. Y, y se necesita hacer una reflexión eh, muy importante, de carácter estratégico, porque eh, hay un cuestionamiento sobre cuál es el recorrido que estas actividades van a tener en el nuevo modelo, no porque Euskadi quiera o no, sino porque el contexto eh, lo, va, lo está cambiando. Luego, eh, digamos que hay un, un reto, hay una, un, una cita con, con el presente y con el futuro para poder aprovechar eh, eh, componentes de capital territorial que antes citaba, especialmente el humano y el social, incluso el de imagen, que son aplicables a un nuevo modelo en el cual se de una, reduzca perdón de una manera extraordinaria. La vinculación global en aporte de minerales y de materias primas que entran en Euskadi y de la salida de bienes ya elaborados, que es lo que acaba entrando en contradicción con todo lo que estamos diciendo, como bien señalas en la pregunta. Únicamente diría y hago un enseñamiento: haciendo las contabilidad o haciendo determinadas ideas sobre eh, la zona de, de Álava Central, que incluye Vitoria Gasteiz, contabilizábamos cuáles eran las principales producciones en peso de álava central y no son ni el material de transporte ni la patata. la mayor producción anual de álava central son gases de efecto invernadero. pero como no se ven, los tres millones doscientas mil toneladas anuales de gases de efecto invernadero, entonces lo que quiero decir con esto es que quien está cuestionando el modelo no es el mercado del material de transporte, es la inviabilidad de que el planeta dé carta blanca a cualquiera que quiera producir semejante cantidad de toneladas de gases de efecto invernadero. luego hay que darle una solución y esa solución pasa por una mayor vinculación de la producción al territorio y por la búsqueda de actividades de valor que estén menos dependientes de, de los movimientos de materiales y de energía. Con eso, eh, eh, y hago, para no dejar el tema del ave que me lo has planteado, eh, bueno, es que el ave el ave el ave ha sido una trampa eh, tremenda para, para, para este Estado. Y eh, claro, esto... requeriría una reflexión más lenta, más detenida, pero dicho de una manera muy resumida, lo que necesitamos urgentemente no es eso, lo que necesitamos son transportes de mercancías por métodos de carácter ferroviario y que conociendo todos esos flujos que hay en Euskadi, que no son necesarios, no son fáciles de meter en el ferrocarril porque son más propios por la distancia para camión, pero hay que hacer una reflexión sobre el vínculo Vitoria gasteiz Puerto de Bilbao, todas las factorías que hay. Y eso eh, hubiera sido un esfuerzo, eh, poniéndonos ya en hablar de un esfuerzo de transporte supralocal, ese era el prioritario y mientras que el AVE es, tiene una importancia para el país muy discutible y además que consume también bastante energía aunque cada unidad de desplazamiento de pasajero kilómetro sea menor que un vehículo privado, pero eso no es esa no es la respuesta, la respuesta es eh, la que hay que cuestionar es la movilidad, no la forma de ser resuelta, perdón, por me extiendo. Es que ricasco, Juan. Pues terminamos aquí eh, con el debate de este primer panel de la jornada de hoy. Vamos a hacer ahora un breve receso y retomamos las jornadas a las doce y cuarto, con un panel en el que precisamente lo que vamos a hacer es aterrizar todo lo relacionado con la transición socioecológica en nuestro territorio en Euskal Herria. Antes de pasar a este breve deceso, si sí quisiera agradecer nuevamente a los ponentes, a las ponentes agradecer a todas las personas que estáis eh, conectadas y agradecer también al equipo técnico que está haciendo posible que esta, esta conferencia internacional sea una realidad. También recordar que tanto este panel como todos los anteriores y también el siguiente estarán disponibles en el canal de Youtube de Euskal Herria Bildu en las próximas semanas y que tendréis oportunidad de volver a escuchar eh, nuevamente todas, todos estos debatidos. Así que mi y nos vemos enseguida a las 12 y cuarto nuevamente. Agur.